Muy buenas tardes, nos encontramos en el desarrollo de las cápsulas en el mes de septiembre. Este día soleado nos entrega también mucha energía, mucha motivación también para comenzar en esta nueva cápsula. Es importante mandar un especial saludo al gobierno regional, al consejo regional y a la Corporación Municipal de Deportes Rancagua, que gracias a sus recursos y el proyecto financiado por ellos es que podemos estar en pantalla frente a ustedes, ¿ok? Vamos a comenzar prontamente con el desarrollo de la cápsula. Recuerden que estamos en la sesión de básquetbol formativo, talleres online de la región de O'Higgins, para que prontamente comencemos. Bien, necesitamos por ahora un balón. Un balón de básquetbol. Solo un balón de básquetbol. Vamos a comenzar con movilidad. Ya, vamos a comenzar con movilidad. Listo, adelante. ¿Verdad? Siempre vamos a tener asiento, son pies, cuadrado, adelante, atrás también, adelante y atrás, el círculo, para la derecha. Pies, hacia la izquierda. Bien, excelente. Me marí un poquito. Vamos a comenzar con actitud de movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. Vamos al balón de básquet y vamos a comenzar trotando. Bien, a la derecha. Muy bien. Dos minutitos más. Atrás. Excelente. Va a tomar agüita. Solo ejercicios de movilidad articular por ahora. Comenzamos. Un balón. 1, 2, 3. Lo más rápido posible, hacemos un círculo hacia el lado derecho en el sentido del reloj. Por 30 segundos estamos trabajando. 30 segundos a un lado. Este segundo al otro. Bien. Y hacemos 30 segundos solo de dribble. Con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. Vamos a comenzar ya con el desarrollo de la clase.
tentáculos, tenemos un cono. Vamos a necesitar un cono acá. Estábamos trabajando la clase anterior con dribbling y desplazamiento de otro cono. Zigzag, vamos a hacer un zigzag y vamos a volver al cono del centro. Perdón, el cono que está en una celda rotada. Partimos acá. Zigzag para acá. Bien. Eso con la mano derecha. Hacer dribbling con la mano derecha. Con la mano derecha, son cuatro veces. Sin parar el bote. Ok, vamos. Muy bien, tres. Y a la última. Tomen agüita. Agüita. Vamos a hacer la última vez. ¿Ok? Tomen agüita, les damos 30 segundos de descanso para que puedan recuperarse. Última pasada. Muy bien, ahora hacemos cambio de mano. Hacemos un cambio de mano. Excelente, muy bien. Ahora, atrapar el cono que está adelante con bote. Lo atrapamos, arrastramos los dos hacia atrás con bote, ¿verdad? Rescatamos el otro que está aquí y vamos hacia adelante. Y hacia atrás y terminamos el ejercicio.
¿Ok? Vamos a ver si resulta. Tengo. A ver si lo podemos hacer una tercera vez. Perdón, la segunda vez. Hacémoslo en tres. Y creo que va a ser mucho mejor hacerlo en tres veces. Lo dejamos en tres repeticiones. Vamos a la posición inicial de los conos. Bien. Con la otra, ¿ok? Esto. Voy. Con la otra mano. Izquierda. Arrastro. Rescato. Adelante. Y atrás. Bueno, aquí también. Rastro, voy hacia atrás y terminamos. Bien, esta ha sido la cápsula del día de hoy. Vamos con la elongación. Importante, buscamos, separamos nuestras piernas y nos apoyamos lo más que se pueda. Para soltar las articulaciones. Esta ha sido la cápsula también del día de hoy. Que estén bien, un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.